Hermanos, Dios les bendiga y buenos días a todos. Brothers, God bless you. Good morning. Es un placer estar con ustedes por medio de esta transmisión. It's a pleasure to be with you today, even through this virtual service. Como ustedes, nos sentimos un poco triste que no podemos estar juntos en persona. Like you, we feel a little sadness that we can't be all together in person. Pero también reconocemos que el cuerpo de Dios permanece unido. But we recognize that in the body of Christ, we're still united. Y permanecemos unido aunque tenemos que estar aislado en nuestras casas en este momento. We're still united even though we're in our individual homes at this moment. Y unidos vamos a este día tomar en cuenta este momento especial de celebrar la resurrección de Jesús. And in this moment we're going to recognize together the resurrection of Jesus Christ. Y pues vamos a tomar unos momentos para reflexionar en lo que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16. To reflect on what we find in Mark 16. Marcos 16, comenzando en el versículo 1. Mark 16, starting at verse 1. Y pues voy a leer un versículo en español y luego mi esposa en inglés. I'm going to read first in Spanish and then my wife will read in English. Entonces voy a leer el versículo 1 y luego el versículo 1. Okay. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might go anoint Jesus' body. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, quien va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. El versículo 9 continúa diciendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. And verse 9 continues, when Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. En esta reflexión que hemos leído, in this reflection we've just read, encontramos las primeras personas we find the first people
que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. That realized that Jesus had risen. Y durante este mensaje, and during this message, quiero tomar tiempo y predicar este mensaje. I want to take time and preach this message. Con el entendimiento with the understanding que Jesús ya ha resucitado. That Jesus had risen. No voy a estar tratando de comprobar que resucitó. I'm not going to be trying to prove that Jesus was resurrected. Nosotros como el cuerpo de Dios ya sabemos we que Él body, ha resucitado. We as the body of Christ, we already know that Jesus has risen. Cuando los discípulos enseñaban sobre la resurrección, when the disciples taught over the resurrection, no lo enseñaban como algo que había sido una nueva verdad revelada. They didn't teach as if it was a new revelation. Lo enseñaban como algo que ellos habían vivido y habían experimentado personalmente. They taught it as an experience that they had had, a personal experience in their own lives. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar estos versículos. So in that sense, we're going to analyze these verses. En los primeros versículos que hemos leído, in the first verses we read, vemos el escenario de la tumba. We see the scene of the tomb. Vemos que aquí se acercaron tres mujeres. We see that three women approached. María Magdalena, Mary Magdalene, María la madre, Mary the mother of Jesus, y Salomé. And Solomon. Habían comprado especias. They had bought spices para ungir el cuerpo de Jesús. To anoint the body. Estaban haciendo un mantenimiento a un cuerpo que acababa de haber muerto. They were maintaining a body that had just passed away. Y en camino hacia esa tumba, and along the way to the tomb, ellos recordaron, they remembered, que esta tumba era de piedra. That this was a stone tomb. Era un estilo de cueva hecho de piedra. It was a type of stone cave. Y estaba cubierto igualmente, sellado con una piedra enorme. And in the same way, it was closed and sealed off with a humongous rock. Una piedra que estas tres mujeres no podían haber movido debajo de su propia fuerza. A huge rock that the three women couldn't have moved in their own strength. Entonces se preguntaban. So they asked themselves. ¿Quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Who is going to remove the stone from the entrance of the tomb? Pero en los versículos aquí nos indican. But the verses indicate to us here. Que al llegar se dieron cuenta que la piedra la habían movido. That upon arriving they realized the rock had already been moved. Entonces podemos considerar esto uno de los primeros milagros que observamos en el capítulo 16. So this is one of the first miracles that we read about in this chapter 16. Ellas al ver que la piedra se había movido, the ladies seeing that the stone had already been moved away, se dieron cuenta que algo diferente estaba pasando. They realized something different is happening here. Se dieron cuenta que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. They realized something out of the normal is happening. Yo me imagino que entraron en un estado de alerta. I imagine that they entered in this agitated state. Y pues aquí estaban preparándose para qué iba a suceder. And they were preparing themselves for what was about to happen. Y ellos a lo mejor se hubieran sentido un poquito más a gusto si hubieran visto la piedra en su lugar. Maybe they would have felt better if they had seen the rock still in its place. Porque entonces hubieran pensado todo está normal. Because then they would have thought, well, everything's normal here. Pero se dieron cuenta que la piedra había sido movida. But they realized the stone had already been moved. Tal vez pensaron los guardias que estaban allí a lo mejor no la iban a mover. Perhaps they thought it was the guards that they wouldn't have moved it. Y si alguien la movió, a lo mejor se robaron el cuerpo. And if somebody had moved it, maybe they had stolen the body. Pero lo que nos dice en el libro de Marcos. But what the book of Mark tells us. Y ellos entraron a donde estaba la tumba abierta. Is that they entered seeing the open tomb. Y encontraron allí un joven, aquí lo describe como un joven cubierto con ropa blanca. And we find a young man described as dressed all in white. Y también pues ya entendemos también los otros evangelios que este era un ángel. And we as evangelicals, we recognize that this was an angel. En los otros evangelios, in the other gospels, nos describe la apariencia angélica de un mensajero. We're described
the appearance of a messenger. Y en este momento, and at this moment, afirmó de nuevo a las mujeres, it confirmed to the women again que algo diferente estaba pasando, that something different was happening, que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, that something out of the normal was happening. Primero una gran piedra removida, first a large stone had been moved, y ahora un ser celestial estaba delante de ellos, and now there was a celestial being appearing to them. Y pues su reacción a esto, and their reaction to this, fue de espantarse y tener miedo, was to feel scared and feel alarmed. Y yo creo que no las podemos culpar. And I don't think we can blame them. Si a nosotros estuviéramos dentro de la misma situación, if we were in that same situation, yo me imagino que hubiéramos reaccionado en una forma muy semejante. I imagine we would react in much the same way. A lo mejor el miedo y el espanto hubieran querido entrar. Maybe alarm and fear would want to enter in. Y pues yo me imagino que esto un poquito causó una interferencia con el mensaje del ángel. And I imagine this caused a little bit of interference with the message of the angel. El ángel les afirmó. The angel confirms. Buscan Jesús el Nazareno. Look for Jesus the Nazarene. Buscan a Jesús. Look for Jesus. El que fue crucificado. The one who was crucified. Ha resucitado. He has risen. Ahí pues también era algo fuera de lo normal que ellos no esperaban. Also here is something else that they didn't expect out of the normal. Estaban batallando para comprender. They were battling to understand. Y él sigue a decirle, él ya no está aquí. And he keeps saying to them, he's not here. Les invitó que vieran al lugar donde lo habían puesto. He invited them to look and see the place where he was laid. Y en el versículo 7, el ángel les encomienda algo. And in verse 17, he gives them a mission. En el versículo 7, in verse 7, les encomendó. He tells them, Dicid a sus discípulos, but go and tell his disciples, y a Pedro, and Peter, que va delante de vosotros a Galilea. He's going ahead of you into Galilee. Ellas, y les veréis como os dijo. There you will see him just as he told you. Les indicó que les comentara lo que habían visto. He told them what they had seen. Les encomendó que ellos le dijeran a Pedro y a los demás lo que habían observado en esa tumba. He told them, go and tell Peter and the disciples what you've seen here in the tomb. Pero en el versículo 8 vemos que el miedo y el temor, el miedo y el susto las detuvieron de hablar. But we see in verse 8 that fear and alarm kept them from speaking. Ellos se salieron y aquí dice, con temblor se fueron espantadas y no dijeron nada. Verse 8 says, they left trembling and bewildered. They went out and fled from the tomb. Vivimos en tiempos hoy en día. And today we're living in times donde las circunstancias pueden causarnos miedo, where circumstances can cause us fear, que nos pueden espantar, that can scare us. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta, but something we need to keep in mind, así como el poder de la muerte no pudo contener a Jesús en la tumba, just as the power of death couldn't keep Jesus in the grave, tampoco lo que vemos con esta pandemia puede contra el poder de Jesús. Neither can we see that this pandemic can do anything against the power of Christ. La tumba no pudo aguantar a Jesús. The tomb couldn't hold Jesus. Una piedra enorme no lo podía mantener encerrado. A huge rock could not keep him closed in. Los soldados que estaban alrededor no lo podían detener. The soldiers that were around couldn't stop him. La muerte no lo podía mantener allí acostado. Death couldn't keep him there laying down. Entonces podemos tener la esperanza. So we have this hope. Que las enfermedades que circulan el mundo hoy día, that sicknesses that go around the world today, no nos deben de causar miedo, shouldn't cause us fear, no nos deben de hacer temblar, they shouldn't make us tremble. Y aunque tenemos que estar un tiempo en casa, and even though we need to stay in the house for a little bit, estamos en victoria, we are in victory. Allí en nuestros hogares, in our own homes, podemos experimentar avivamiento y el poder de Dios. We can experience revival and the power of God. No tenemos que vivir en miedo, aunque debemos de vivir en temor a Dios, pero no debemos de vivir en miedo y espanto.
We don't need to live in fear. We live in the fear and respect of the Lord, but we don't live in fear because of a virus. Y pues aquí podemos ver en la próxima parte. Here we can see in the next part. En el versículo 9. Verse 9. Me encanta esta parte. I love this part. Porque aquí vemos algo muy, muy bello. Because we see something beautiful here. Y pues se encapsula en como cuatro versículos. Encapsulated in four verses. Jesús en, temprano en la mañana. Early in the morning, dice que Jesús se levantó temprano y se acercó a María Magdalena. It says that Jesus rose early on the first day and approached Mary Magdalene. Y allí se encontró con ella. And we find with her. Ahí, pues él tuvo un encuentro con ella. He had an encounter with Mary. Y pues nos describe aquí el versículo quién era antes María Magdalena. And it describes to us here who she was before. Era una persona en la cual Jesús le había echado fuera siete demonios. She was a person from whom Jesus had thrown out seven demons. Era una persona que no tenía mucho poder o estatus en la sociedad. She didn't have much social status or power. Venía de un lugar poco conocido. From an unknown place. Y no era una mujer que digamos que era muy famosa o poderosa. And she wasn't a very famous or powerful woman. Pero a esta mujer humilde, but this humble woman, Jesús se le apareció en persona. Una de las primeras personas, Jesús vino y se encontró con ella. Jesus chose her, one of the first people to appear in person. Y vemos que el resultado de este encuentro, so we see the result of this encounter, fue un poquito diferente que el encuentro con el ángel. It was a little different than the encounter with the angel. En el versículo 10 nos dice, verse 10 says, ella salió y le hizo saber a los demás lo que había visto. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. She told them what she had seen. Entonces fue y trató, yo me imagino, de consolar a los que estaban llorando y en lloro. I imagine she went to give comfort to those who were in mourning and crying. Y cuando ellos la oyeron, when they heard her, no le creyeron. They didn't believe her. Entonces, aquí también podemos ver algo muy interesante. So we can see here something really interesting. El ángel les dio un anuncio a ellos. The angel had given an announcement to them. Y las tres mujeres se espantaron y se fueron. And they got scared and they left. Luego Jesús se encuentra con María Magdalena y ella también intenta darle un mensaje a otros. And later, Jesus appears to Mary Magdalene and she goes to tell others. Y ellos no le creyeron. And they didn't believe her. Lo mismo ocurrió más tarde con los siguientes versículos. En el versículo 12, que también Jesús le apareció a dos que iban en el camino. The same thing happens in verse 12, where Jesus appears along the way to two others. Y pues también a ellos tampoco les creyeron. And they didn't believe either. Ellos le creyeron, pero luego otros no creyeron lo que ellos habían de que decir. They believed, but later other people didn't believe what they had to say. Entonces vemos que aquí todos estaban batallando con la grandeza de esta noticia. So we see here everybody is battling with the greatness of this message. Estaban batallando con la grandeza de Dios y la posibilidad que el Mesías había resucitado. They were struggling with the greatness of God and the fact that the Messiah had come and had resurrected. Y pues así yo creo que nos pasa a muchos de nosotros. So I think this happens to a lot of us. Podemos hablarle a la gente de la grandeza de Dios. We can talk to people about the greatness of God. Pero a lo mejor no nos creen. But maybe they don't believe us. Pero qué bonito. But how beautiful. Es el poder hablar y testificar. Is the ability to speak and to testify. Y en estos días, and in these days, dado los medios de comunicación que tenemos, given the methods of communication that we have today, debemos de aprovechar estos métodos. We should take advantage of these mediums. Para hablar, to speak, y testificar, and testify, de la grandeza de Dios, of the greatness of God. He escuchado de algunos pastores, I've heard of some pastors, que ahorita las reuniones de oración que tienen por medios electrónicos, that they're having prayer services through mediums, digital media.
Y a veces llegan más gente por internet a la oración que al templo. And more people are showing up to hear over the internet than show up in person. Yo les animo que invite, ponga en Facebook un correo electrónico, invite a todos sus amigos que acompañen al tiempo de oración. I encourage them, send everyone an email, send everyone an invitation to accompany us and hear the message. A muchos que no a lo mejor entrarían a un templo. Perhaps many who have never even entered a church building. Pero a lo mejor allí en sus casas puedan ver por televisión otros testificando y clamando a Dios. But perhaps in their own homes through television they can hear others testifying and proclaiming the good news of God. Entonces no nos debemos de detener de testificar. So we should never stop giving testimony. Aunque otros tal vez no nos crean. Even though others may not believe. Lo maravilloso de todo esto es the marvel of all of this, que Dios va a tener un encuentro personal con todas las personas. Is that God wants a personal encounter with each and every one of us. Y cuando Dios se presenta, and when God shows up, cuando las personas tienen un encuentro con Jesús, when people have an encounter with Jesus, entonces todo lo que usted había testificado, and at that moment everything that you've testified, se empieza a manifestar, begins to be made manifest, y ya lo que no te creyeron antes, and what they didn't believe before, ahora lo creen, now they believe, porque Jesús llegó, because Jesus showed up, porque el Cristo de la cual usted testifica, because the same Jesus that you testified, está vivo, is alive, y está trabajando, and he's working, y está activo en nuestras and vidas, and he's active in our lives. En el versículo 14, in verse 14, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos. It says, finally Jesus appeared to the 11. Estando ellos sentados a la mesa, they were all sitting around the table, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. And he reproached their unbelief, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Because they didn't believe those who had seen Jesus resurrected. Entonces, en ese momento ellos ya no dudaron. So at that moment they didn't doubt anymore. Entonces sí podían creer todo lo que le habían testificado antes. Now they could believe all that had been testified before. El poder de Dios siempre se comprueba por sí mismo. The power of God is auto-confirming. Y podemos ver aquí que ellos finalmente a lo mejor se arrepintieron de haber dudado. Repeat that. Ellos aquí podemos ver que a lo mejor se arrepintieron de haber dudado. And we can see at this moment that they repented of not believing. Entonces, tenemos que tener cuidado de no seguir este ejemplo. So we have to be careful not to follow that example. Tomás en el Evangelio de Juan capítulo 20. In John 20. Tomás tomó fama por su duda. Thomas became famous for his doubt, doubting Thomas. En Juan 20, versículo 27 al 29. In John 27 al 29. To 29. No, le dice Jesús a Tomás. Jesus says to Thomas. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Put your finger here in my side and look at my hands. Acerca tu mano y métela en mi costado. And put your hand on my side. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Don't be an unbeliever. Don't be incredulous. Be a man of faith. Me impacta la respuesta de Tomás. This response from Thomas impacts me. Yo siento que lo dijo de corazón lleno de convicción. I feel that he says this out of a heart of conviction. Tomás le responde, Señor mío y Dios mío. And Thomas responds, my Lord and my God. Ya no había duda. Now there was no doubt. Ya había completa certeza de que el Jesús estaba frente de él. There was complete certainty now that Jesus was in front of him. Y en el versículo 29, Jesús dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Verse 29 says, blessed are those who have seen, who believe and have not seen. Entonces, de nuevo, hermanos. So again, brothers. Les recuerdo.
I remind you, que vivimos en días que a lo mejor puede ser fácil dudar la grandeza de Dios. That we live in times where it can be easy to doubt the greatness of God. Pero tenemos que recordar las palabras que Jesús le dice a Tomás. But we need to remember the words of Jesus to Thomas. Le dice, no seas incrédulo, sino seas hombre de fe. He says, don't be an unbeliever, be a man of faith. Yo les animo, por favor, seamos una iglesia de fe. I encourage you that we would be a church of faith. Que seamos aquellos que sin ver podamos creer. That we would be those who without seeing would believe. Qué rica la bendición cuando recibimos y creemos en Dios desde el principio. What a blessing for those of us that believe from the very beginning. Entonces, este es el milagro y la belleza de la resurrección. So this is the beauty and the miracle of the resurrection. Nos afecta a todos. It changes all of us. La tumba vacía nos revela el poder de Dios. The empty tomb reveals to us the greatness of God. La tumba vacía da establecimiento a la iglesia de hoy. The empty tomb establishes the church today. Sin la tumba vacía, usted y yo no tuviéramos razón de proclamar ser cristianos. If we didn't have the empty tomb, we wouldn't have reason as Christians to proclaim Jesus. Pero esa tumba está vacía y esto es comprobado por la historia. And this empty tomb, proven empty by history, nos revela el poder de Dios. Reveals the power of God. El ángel que encontramos también aquí nos demuestra que necesitamos tener temor de Dios. The angel that appears here also reminds us that we need to have a fear of God. Pero no de reaccionar con miedo y mantener silencio. But not reacting with fear and keeping silent. Entonces también necesitamos tener temor de Dios en estos tiempos. So in these times we need to have the fear of God. Pero no miedo or scared, no miedo. But not a scary kind of fear, but respect. Y también el ejemplo de María Magdalena nos demuestra. And the example of Mary Magdalene shows us que necesitamos pasar tiempo en comunión con Dios. That we need to spend time in communion with God. Y necesitamos tener el valor de ir y testificar. And we need to have the courage to go and give testimony. Me encanta la trayectoria que vemos aquí con María Magdalena en estos pasajes. I love seeing the trajectory of Mary Magdalene in these passages. Primeramente con el ángel tuvo susto y espanto. First with the angel she was scared and alarmed. Pero cuando llegó Jesús había paz. Came, there was peace. Había tranquilidad. There was peace and tranquility. Había una afirmación de lo que el ángel había dicho. There was an affirmation of what the angel had already told her. Y ella pudo salir y testificarle and a she otros. Was able to go and testify to others. Pero para que ella hiciera esto, but for her to be able to do that, necesitaba estar en comunión con su Mesías, con Jesucristo. But she needed to be in communion with Jesus Christ, her Messiah. Qué bonito que Jesús vino primeramente en la mañana ahí y se acercó con ella. How beautiful it is that Jesus came early in the morning to approach her. Les animo que por favor cada mañana, I encourage you every morning, estén en comunión con Dios. Be in communion with God. Oren en el nombre de Jesús por todos los que están alrededor de usted. Pray in the name of Jesus for all those who are around you. Créenle a Dios por cosas grandes. Believe in God for great things. La tumba vacía nos demuestra grandeza y poder. The empty tomb shows us the greatness and power. Entonces cree y ore con esa misma convicción. So believe and pray with that same conviction. Y esto pueden ser días de gran victoria. And these can be days of great victory. Por la primera vez en más de 50 años. For the first time in more than 50 years. Pues ustedes no se encuentran aquí en este templo. You aren't here at the church. Pero están en victoria. But you are in victory. Puede en su hogar en este momento ver avivamiento. In your own home at this moment you can experience a revival. Los hogares donde están ahora es la iglesia. In the homes where you are now, that's the church. Y yo les animo que al concluir este mensaje. And to conclude, I would encourage you. No pueden venir al altar. Perhaps you can't come to the altar. Pero allí mismo se pueden arrodillar con su familia. But right where you are, you can kneel before God with your family. Y orar juntos. And pray together. A lo mejor no se sienta algo natural. Maybe it doesn't feel natural. Pero venza este temor y este miedo. But get over that fear and that fear.
y tome su familia de la mano y arrodíllese allí en su sala. Take your family by the hand. Kneel now before the Lord. Y dele gracias a Dios por la tumba vacía. And give thanks for the empty tomb. Dele gracias a Dios por el poder que él demostró en ese momento. Give thanks to God for the power that he demonstrated. Dele gracias a Dios. Give thanks to God. Que él nos va a dar la victoria. That he will give us the victory. Por más de 2,000 años le ha dado la victoria a la iglesia. For more than 2,000 years he's given victory to the church. Por casi 60 años le ha dado victoria a esta iglesia del Redentor. And for almost 60 years he's given victory to Church of the Redeemer. Y Dios seguirá dando victorias a su vida. And God is going to keep giving you victories in your life. Pues hermanos, brothers, espero el día con mucha ansiedad cuando podamos estar todos juntos. Can't wait for the day when we can all be together again. Pero mi corazón se alegra. But my heart is joyous. Porque este día, because today, nos vamos a dedicar, we're going to dedicate, a reflexionar en la grandeza del Cristo resucitado. To reflect on the risen Jesus Christ. Oremos. Let's pray. Padre celestial, Heavenly Father, gracias te damos. Thank you. Porque tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo de la tumba. Because you resurrected your Son Jesus from the tomb. Y de esa forma nos demostraste tu poder sobre la muerte. And in this way you showed us your power over death. De la misma forma nos vas a demostrar tu poder sobre esta pandemia. In the same way you demonstrate your power over a pandemic. También nos demuestra tu poder sobre todas las situaciones que enfrentamos en esta vida. And you show us your power over every circumstance that's in our lives. Te damos gracias porque esta tumba vacía también representa nuestra salvación. We thank you, Lord, that this empty tomb represents our own salvation. Te damos gracias, oh Dios, por la vida eterna que fue comprada por nosotros en la muerte y la resurrección de Jesús. We thank you, Lord, that we have eternal life purchased for us through the death of Jesus Christ. Y te damos gracias por la victoria que llegará pronto en estos días. And we thank you for the victory that's coming in these days. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Amen.